Me he vuelto la leche. Hello my friends, sean todos bienvenidos al episodio número 27 de Pokémon Espada. Chicos, en el episodio pasado salimos de Pueblo Auriga y nos fuimos ya camino a nuevas aventuras. Nos enfrentamos a Paul, fue un poquito complicadito, pero estuvo bien. Luego llegamos a Ruta 9 y nos enfrentamos a unos tipos del Team Gel que querían montarse en un Dreadnought. Sí, se escucha mal, lo sé, pero es lo que pasó hoy. Y en el episodio del día de hoy vamos a continuar en la ruta a ver a dónde nos lleva este lugar. Así que, con permiso, que no quiero pleitos. De hecho, lo he dejado tal cual, así como he... Uy, una perla grande. Es un objeto que se vende muy bien en las tiendas. Ok, un par de Wailords. Piedra hielo, una piedra evolutiva. Oye, está pasando de todo ahorita, ¿eh? Como pudieron notar, empecé desde donde me quedé en el episodio pasado, así que no he leveleado. Tanto en la pesca como en los combates, la compatibilidad entre tipos es fundamental. No sé de qué me hablas, pero te voy a decir que sí. Quillfish, ok. Si no estoy mal, es agua veneno. Así que, bueno, King Cole no me va a ayudar mucho. De hecho, está en peligro King Cole, así que vamos a sacarlo. Y voy a poner a Morales. Venga, sí, Morales con un ataque eléctrico, creo que tiene chispazo. Con eso va a ser más que suficiente. Así que Morales. Yo creo que hace las cosas más memorables de esa película. Ok, ahí estamos. Perfecto, ahora sí, Morales chispazo y adiós ese Quillfish. Tómala, ¿quién quiere pescar? ¡Oh! Denle zanahoria. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Vamos empezando, en serio. Van 2 minutos de video y ya estamos así, por Dios. Pyukumuku. ¿Pyukumuku era lucha o era agua? Me voy a quedar con Morales porque sospecho que es agua. Pero también sospecho que es tipo lucha. No me acuerdo de Pyukumuku, no me acuerdo del tipo. Ok, es tipo agua, perfecto, es tipo agua, perfecto, ahí está. Revés de Pyukumuku. No esperaba eso. No esperaba eso. Perdón. Ok, eso... Bestia, no me lo esperaba. Ok, Longaniza ya está cerca de subir de nivel. Cuando mis Pokémon pierden... Cuando mis Pokémon pierden, siento como una espina se me clava en el corazón. Ni modo, a todos nos toca perder y a todos nos toca ganar. Siempre hay un punto medio, ¿sabes? No siempre nos toca o perder o no siempre nos toca ganar. Ok, qué pedo, estoy llegando a un punto raro. A ver, aquí hay algo. Protector, dispositivo de protección muy pesado. Cierto Pokémon lo adora y sé que Pokémon lo adora. Pero creo que no tengo ese Pokémon y no quiero pelear contigo. Ok, ahora sí. No quiero pelear con él, aunque siento que eso es obligatorio. A ver, ¿qué hay por acá? Ok, una horda de Octolings. Esto no está bien, pero aquí hay un antiderretir. Ok, es... Ah, no, fragmento de hielo que repele el calor y fortalece los movimientos de tipo hielo. Debe llevar un Pokémon. Ok, me serviría si tuviera un Pokémon tipo hielo. Y no quiero pelear con los Octolings. A ver, por acá vi que había algo brillando, ¿eh? Cuando pasé por aquí vi que había algo brillando por acá. Caramelo raro, qué buena. Hablando de caramelos, no he revisado mis objetos. Mira nomás, tengo un chorro de cosas que no he revisado. Ok, los objetos de curación. Aquella Pokébola que me dieron en el gimnasio. Estos objetos. Tengo solo un caramelo raro. ¿Tengo todavía de los caramelos de las incursiones? No, ya no tengo de los caramelos de las incursiones. Se lo daría a Banner, pero ya voy a desequilibrar mucho el equipo. Venga, se lo voy a dar a Banner, A ver si... no me acuerdo a qué nivel evoluciona. Creo que al 49, 46... No, al 46 no. Entonces sí evoluciona al 49, yo creo. Lo que sí es que tengo bastantes objetos para vender. Esto en parte es bueno. Ok, en definitiva no tengo objetos tan importantes. Pero bueno, por lo menos Banner ya está un poquito más cerca de evolucionar. Y ahí hay un entrenador que se ve que tiene Pokémon tipo lucha. Así que voy a poner a Banner. Debería revivir a Morales. A ver, voy a poner a Banner. Voy a curar a mis Pokémon. ¡Hilario!
quiero. Venga, ya está. Entonces vamos entonces a la pelea a ver qué tal nos va con Banner. Vas a ver la fuerza de alguien que ha entrenado duro junto a sus Pokémon. Ok, bueno, está bien, no, está tranquilo, Bruce Lee. Karate Héctor. Ok, perdón, Héctor. Héctor. Sok. Ay, perdón. Sok, ok. Quiero recordar que este era el más veloz, creo. No me acuerdo, puntapié, no me debería hacer mucho. Bueno, más o menos. Bueno, tampoco me hizo mucho, pero pues sí, algo. Baja la velocidad, total ya soy lento. A ver, buenísima Banner. Se sí interesa, se sí interesa, eh. Ok, sí, sé que sobrevivo uno más, así que venga, atajo aéreo y adiós. Demolición. Lo intentaste. Lo intentaste, So. Lo intentaste. Así que, bye bye. No entrenaste lo suficiente, compadre. Lo siento, ¿no? Qué decepción, desilusión y deshonra sobre toda tu familia. Ok, me ataca la nieve y Tro. El primo lejano de Thor. Okay, no. Perdón, pero yo cada vez que veo Tro, lo primero que se me viene a la mente es Thor. Ok, tapo aéreo, a ver qué Pedro. Debí haber hecho respiración, porque creo que ese me podía haber ayudado. Sí, debí haberlo hecho. Corpulencia y adiós a Banner. Ah, no, espérate, corpulencia es para aumentar los stats, ¿no? El ataque y la defensa. Eso no es bueno. Ok, voy a intentar a ver si sobrevivo. Voy a hacer respiración. A ver si sobrevivo. Venga, Banner, tú puedes. Perfecto, ok. Llave corcel. Un crítico, loco. Definitivamente Banner ya debe evolucionar. Voy a ir con Longaniza. No, espérate. Voy a ir con mejor con... Uy, es que si voy con Morales... No, sí voy a ir con Longaniza. Digo, a pesar de que ya se aumentó la defensa, pero aún así Longaniza tiene muy buen ataque físico, así que... Luego con Intimidate... Bueno, lo intentamos, no hay problema. Vamos con Cascada. Es un stat a favor, así que eso por lo menos va a agregarle un plus al ataque. Y... Ay, de todas maneras no fue. Llave corcel. ¿Qué es eso de llave corcel? ¿Qué tipo es? ¿Tipo lucha? Ok, no hay problema, no hay problema. Un triturar y se acabó. Ahí estamos. Ok. La neta sí, Banner necesita evolucionar ya porque... se nos está complicando un poquito las cosas. Y como Banner es el único que le falta evolucionar, pues... Vaya paliza, todavía tengo que mejorar mucho. Ah, pobrecito perro labrador. Ok, uy, eso estuvo cerca. Ok, a ver, con permiso, Waylord. O Wellrain, no me acuerdo cómo te llamabas tú. A ver, no, ahí es para pescar, ahí hay otro entrenador que no me quiero enfrentar. ¿Dónde está la salida de esto? Y... Oye, espérate que hay algo. Fíjate que hay dos cosas. Una perla. Oye, me voy a hacer rico aquí, ¿eh? Perla grande. ¿Quién tiene hambre? Yo invito. Ok, aquí hay un objeto. Revivir máximo. Venga para Banner. Luego se lo voy a dar, luego se lo voy a dar. Por aquí no hay nada. Ok, por aquí ya había pasado. ¿Qué pedo? Algunos centímetros más tarde. Ok. Uy, uy, espérate, 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 espérate. Una perla, nada más. Oye, me encontré un chorro de perlas, ¿eh? A ver. Aguanta, bañista. A ver, sé que tú eres alguien que tiene Pokémon tipo agua, así que voy a mandar a Morales a que te haga ceviche todos los Pokémon. Y de paso a ti. Ok, vamos entonces contra la nadadora Belén. Belén, campanas de Belén. ¿Y tus campanas, Belén? Perdón, perdón. Ok, me acuerdo de ti. No recuerdo tu nombre, pero me acuerdo de ti. Te llamas Toxapex. Agua veneno. Y este Pokémon es muy resistente. Bunker. Ay, se va a aumentar la defensa. Ah, no, se protege. Es una protección de tipo veneno. Ok. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Sé que no es rápido este Pokémon, así que eso es por lo menos una ventaja. A ver, chispazo. Y adiós a Toxapex. Perfecto. Es la ventaja, la ventaja.
La verdad, en competitivo lo he visto en acción y Toxap puede ser peligroso, ¿eh? Ok, King Cool al 45, nada porque nada mal. ¿Qué quiero poner? Golpe calor, ¿qué hace eso? El usuario ataca con su cuerpo ardiente. Cuanto mayor sea su peso comparado con el objetivo, más daño causará. Interesante, y es físico, así que le voy a quitar calcinación. Porque eso es especial y King Cool no es para nada atacante especial. Ahí está, perfecto. Mi Belén perdió, lo siento, creo que no habrá campanadas. Igual ya pasó la Navidad. Tengo que aprovechar mejor la fortaleza de los Pokémon tipo agua. Pues no has sabido aprovecharla, mijita. A ver, aquí otra perla. Perla grande. Ok, oh, aquí está el final de la ruta 9 tal vez. Ok. Espérate, ahí esto está sospechoso. No hay nada, ok. Gracias, no quiero ahorita, no quiero pelear. A ver, ahí hay un objeto. Periscopio. Su lente aumenta la probabilidad que tiene el Pokémon que lo lleva de conseguir un golpe crítico. Ok, no sé qué tan bien esté dárselo a alguien. Digo, se lo daría a Arturo, pero estamos viendo que el 90% de sus ataques son críticos, ¿eh? Cápsula, hablando de golpes críticos. Ok, ¿qué pasó? Ok. No se puede entrar al pueblo Carpón, así que aquí estoy sin saber qué hacer. No podemos enfrentarnos al líder de gimnasio de tipo siniestro. Uy, ¿aquí ya es el gimnasio, en serio? ¿Por qué está la persiana bajada? ¡Tengo que entrar y conseguir mi medalla! Calmación, señor. Uy, Roxy. Oye, espera, Tony. Hola, amiga, ¿cómo andamos? Hey, ¿a dónde te fuiste tú, loca? Oh, rayo, no quiero pelear contigo. A ver, ¿dónde está Roxy? Ahí está Roxy. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué huyes de mí? ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué corres de mí? Yo nací aquí. ¿Aquí? Verga, perdón. Mi más sentido pésame. Así que conozco a una especie de entrada alternativa. Si quieres visitar el pueblo, te digo dónde está y te acompaño. Pero no te voy a hacer el favor de el morro. Ok. Como eres mi rival, te pongo primero una sola condición: ganarme. Va a ser fácil, no hay pedro. Así, pues va, está fácil, está fácil. Además es experiencia y dinero. Tú también llevas una buena racha como aspirante. Y como ya te dije una vez, te respeto como rival. Pero aquí hay mucho en juego y no puedo permitir perder. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo, no hay problema. Llevamos 17 minutos, así que yo tengo tiempo para destrozarte. La entrenadora de Raxi te desafía. No lo había dicho anteriormente, pero este tema es muy bueno, ¿eh? Me he vuelto la leche. ¿Cómo que la leche? ¿Te imaginas una leche marca Roxy? ¿Qué vas a pensar tú ahí? Ok, vamos a hacer red viscosa para que todos tus Pokémon sean un poquito más lentos. Maquinación, ok, eso va a aumentar tu... ¿qué? Aumenta el ataque especial y nada más. Ok, red viscosa. Perfecto. Red viscosa que se extiende todo el equipo rival. Perfecto, vamos a cambiar de Pokémon. Voy a mandar a Arturo, porque el Leopard es tipo normal, siniestro, creo recordar. O siniestro puro, no me acuerdo. Así que vamos a mandar a Arturo para que le dé sus... ¿Quién quiere gato de la asada? Así con estas cintas que se ponen aquí, los cocineros, ¿sí las has visto? Que es... Hola, ya está listo hacer la comida. Así le va a hacer a Arturo. Demolición, mira. Ahí está, ¿quién quiere felino? Adiós al Leopard, perfecto. A ver. Macaco y Longaniza suben de nivel. Longaniza al 44 y Macaco al 45. Vendaval, ¿qué es Vendaval? Es de tipo volador. Golpea al objetivo con fuerte torbellino que envuelve al rival y puede confundirlo. Adiós a Aquacola, oye. Espérate, sí, ¿verdad? Ay, Aquacola es 90 y cascada. Mira, solo disminuye 10 de precisión, pero aumenta 10 de potencia. Así que voy a quitarle cascada.
Ahí está, le quito cascada y oye, este ataque de tipo volador, bastante bien, bastante, bastante bien. Ahí está, y Macaco el 45, no aprende nada nuevo, pero no hay pedo. Toxicroak, ok. Si mal no recuerdo, es siniestro veneno. No, es lucha veneno, perdón, lucha veneno. Aún así no tengo nada contra él. A ver, me voy a quedar con Arturo, porque de plano no tengo nada. Y como él es veloz, podrá ser veloz, pero no es muy fuerte, así que... Bajo la velocidad, verdad, con la red viscosa, por supuesto. Demolición y vamos a ver qué tanto le quitamos. Está mitad de vida, ok, nada mal, nada mal. Y un crítico, es como les digo, o sea, no le va a servir el objeto que acabo de encontrar. Podría dárselo a alguien más, pero la neta no sé a quién dárselo. El objeto este que aumenta un poquito el tener crítico. Digo, el poder acertar un crítico, perdón. Y me envenena justo ahorita, ok, no hay pedo. Demolición y adiós ese Toxicroak. ¿What? ¿Cuándo me bajó el ataque? ¿Aló, policía? Ok, me aumenta el ataque y me confunde. A ver, Arturo, confío lo suficiente en ti como para saber que no vas a fallar. No falles, Arturo, no falles. Tú puedes ver, tú puedes luchar. Eso es todo. ¡Madre! ¡Eres el amo! ¡El amo de los críticos! Eso es todo, güey. Muy bien. Muy, pero que muy bien. Ahí está. Envenenadito, pero no hay problema. No hay problema. Sé que podemos todavía. Scrafty. Lucha siniestro. Me voy a quedar porque igual es Pangoro, lucha siniestro. Aunque no sé si aquí predomina el siniestro o el lucha. Pero igual creo que puedo hacerle un... un super eficaz. Uy, es verdad, no te confunda. ¡Ay, hermoso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pinche Arturo! Ahí está, sube el 46, nada mal. Envenenadito, no vayas a morir, no muera, gracias. Morpico. Es tipo eléctrico puro. Vamos a ver qué tan potente es el golpe calor. Vamos a ver qué tanto le podemos hacer con eso. Porque no tengo nada de tipo... Es que el tierra me hace falta, compadre. Me hace falta un ataque tipo tierra. Y me urge un tipo tierra. No esperaba menos de mi rival. ¿Sabes qué? Ok, va. Pinche Roxy, a ver. Vamos a ver qué tanto me toma con este güey. Porque este es... No sé cómo funciona, la verdad. Pero bueno, golpe calor. Tormento. ¿Qué me dijo, groserías o qué, Pedro? Ok, golpe calor. Poder pasado y hasta la próxima, Roxy. Este es el movimiento Fete que he reservado, ok. Chispa, no me debería hacer mucho, de hecho. Me va a paralizar. Ah, no, perfecto. Pensé que me iba a paralizar así como mala suerte. Pero ahí está, Morpico, adiosito. Ya no me daba pelea, y lo bueno, ya tenemos a King Cole para demoler ese tipo de cochinada. Ok, Morales sube el 45, nada, pero que nada mal. Ahí está, señores. Pero bueno, no me has dado ni la más mínima oportunidad de lucirme. Tú dijiste vénceme, no me dijiste ninguna condición, así que no te hagas. ¿Cuánto tiempo llevamos ahorita? 23 minutos, estamos bien. Creo que yo capto por qué Morpico siente tanto interés por ti, aunque sea mi propio compañero, perdón. Pero que te quede clara una cosa, a la gente del pueblo Crapón, perdón, a lo mejor lo estuve diciendo todo mal. A la gente del pueblo Crapón, pienso darles una alegría. Está bien, pues ya vale. ¿Qué? No, ¿cómo es este? ¿Cómo se le dice? Cuando vas a la casa de alguien, pero en Navidad, es de que van a cantar villancico. Ah, no me acuerdo cómo se le llama. Bueno, lo prometido es deuda, sígueme. Ok. Pues ahí está, señores. Vamos entonces a ver cómo es el gimnasio. Pero antes que nada, una curación. ¡Ta, ta, ta, la, la! Ok, ahora sí, señores. Esta música por alguna razón me recuerda a un juego de Yu-Gi-Oh! De PC. Que era un juego así tal cual de duelos. Pero que era contra Joy. A ver, compadre, yo les abro. Ah, no puedo, no tengo las llaves. Ok.
Pueblo Carpón, un pueblo con un aire punk lleno de comercios. Comercios por todas partes, ok. Interesante. Hola, señorita, ¿qué está pasando? Con la presencia echada, nadie puede acceder al gimnasio. Tengo que averiguar qué está pasando. Ok. Por cierto, me sobra una de estas, así que toma, toda tuya, chao. Tarjeta de Liga de Neiro. Nerio, perdón. Buenas, este es el pueblo Carpón. Comienza la parte de que más lo peta del desafío de los gimnasios. Ey, no puedes participar en esta movida sin el uniforme, ok. ¿Ya? ¿Hola? ¿Qué? ¿Ya? ¡Aguanta! Chicos, es que le voy a dejar el episodio. Muchas gracias a todos por haber visto. No me esperaba que así de golpe. No me acordaba que era así de golpe. Pero chicos, muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que se vienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio, el gimnasio de tipo siniestro. Vamos a ver qué tal. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós! ¿Y tus campanas, Belén?